días, en Santiago llueve y aquí comienza un pachalupa con mi querida socia, que está linda como siempre, está impecable. Yo no me he bañado. ¿Cómo estás, Claudita? Bien, ¿y tú? ¿Cómo están todos los que nos están viendo esta mañana heladita acá en Santiago de Chile? Con lluvia, sí, con lluvia. Aquí me llega, mira, yo estoy bañadita, perfumadita, y usted no se me bañó hoy día, parece. ¿Ah? No, ¿sabes qué? Usted, bueno, no sé si todo Chile sabe, pero yo soy súper madrugador. Yo siempre me levanto temprano y todo, pero ando un poco cansado. Me desperté como en un cuarto para las 7, dije ya un ratito más, y desperté casi a las 8:30. Así que vengo con olor a hombre, chiquillas. No, no me digas eso. De hombre. No me digas eso. No me digas eso. No. Ay, gracias, Lucho Jara. ¿Viste la presentación del programa que pusimos todas las fotos que tenemos con el Lupa Chalupa para invitar a nuestros amigos a que se sumen a este Challenger? Exacto. Oye, a propósito, mira. Voy a sentar. A ver, voy sentarme. Relájese. ¿Tengo su cafecito ahí? No, si no alcanzó, con suerte me lavé la cara. ¡Qué cafecito! Oye, los queremos invitar, muchachos, a que suban este challenge que se llama Upa Chalupa, que significa, bueno, ahí están saliendo las fotos, ¿no es cierto? Es tomar a alguien a lama, en el fondo de apoyarlo, de tirarlo para arriba. Este, en este momento tan difícil es tirar buena energía. Oye, y nuestros queridos amigos de Ópticas Galán, nos van a regalar un par de lentes. Muestra. A la mejor dupla, a la mejor foto, aquí tengo uno, mira. Llueve sobre la ciudad. Oh. Me veo vino. Ay, no que lo te veo. No, porque son nuevitos de paquete. Me llegaron de Concepción, de nuestros queridos amigos de Ópticas Galán, de mi compadre Cristian Galán. Así que para que hoy también ingresen al Instagram de Ópticas Galán, ¿eh? Con el Ópticas/Galán. Esa es mi niña, la computadora, la computer. Oye, estoy muy contento. Porque mira, vamos a contar a toda la gente. Uno antes de empezar el programa, bueno, como en la televisión también, uno está en contacto con el invitado. Bueno, hoy día tenemos un invitado y tenemos un panelista. Con los dos tuvimos contacto ya, porque estábamos ahí afilándolo. Los detalles. Te me fuiste. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Voz interna. ¿Qué hacemos ahora? Kiwi desapareció. Por arte y magia. Estoy como al revés, esa es la cara. ¿Ahí? Nuestra voz interna es nuestro Dios, nuestro director, para que todos los que nos están viendo sepan. Y vamos a ver este problema técnico, pero se escucha, parece. ¿Se escucha? ¿Estás ahí? A ver, espérate, me voy de nuevo, voy. Sí. No sé dónde sale estoy, y entra, por favor. Ahí. No, yo te aconsejo que salgas y entres. Ya, voy a salir. De la casa. Ah, porque hace frío afuera, po. No, ya, espérame, pero salga. Espérame. Salga. Ay. Para que no se quede pegado. Lo vamos a esperar un ratito para presentar a su invitado, a su gran amigo. Voy. Ah, así voy, que apúrese. Voy. Me emocioné. Corra. Ay, todavía no entro. ¿O sí? No te veo entrar, fíjate. Ahí estoy. Ahí sí, hay un pedazo de ti. Ahí estoy. Vamos, oye. Córrete. Ahí estoy. ¿Quieres ver un pedazo de mí, Claudia? Lo será, cochina. Pedazote. Oye, me enredé con el cable y se me cayó el teléfono, que me emocioné. Oye. Bueno, lo que estaba contando, muchachos, que nosotros antes de entrar al aire teníamos una previa, porque nuestro director Fakir ajusta los encuadres y todo, y mucha que me reí. Muchas que me reí porque hoy día tenemos un gran invitado. Puta, qué simpático, mi compadre. Oye, lo conocemos hace muchos años. Yo lo conocí cuando era Super Kiwi y él era Pito Bla Bla. Después le vamos a contar de dónde salió esa historia. Pito Bla Bla. Él ha tenido como varios nombres, ¿ah? Él ha tenido muchos nombres y va a tener muchos más. Mi gran amigo, compadre, de muchos años en la vida, el gran Kurt Carrera, más conocido como Tutututu. Hola, saludos, muy feliz de estar aquí temprano. Hola, buenos días a todos. Nos quisimos levantar. Hoy el Kiwi no nos ha presentado, así que yo soy Claudia Eppelman, un gusto. Claudia Eppelman, Kurt Carrera, Kurt Marcos. Hola, Carrera. Qué bien, rico verte, aunque igual, sea de bueno, pantalla. Disfrutar. ¿Cómo estás esa mañana? Sé que tú no te levantas muy temprano. Sí, bueno, mira, nosotros, yo vacacioné en Arica, yo voy todos los meses a Arica, estuvimos todo febrero en Arica,
Y vinimos marzo, y de aquí que no hemos salido de la casa, entonces como que del verano nos vinimos y ya llevamos 4 o 6 meses encerrados, entonces tenemos horario veraniego. Si te, oye, si te vi ahí en Arica, que hiciste, ahí todos los jueves en el casino. Tuve que financiar las vacaciones también. Esas son vacaciones. No, espectacular, y bueno, me acuesto todos los días a las 2, 3 de la madrugada y me levanto a las 12, 1. Ay, la señora te deja, te da permiso para esos horarios. Sí, me deja. Tan extremos. Qué escalera raja, sí me deja, güey. Oye, Kurt. ¿Qué? Pero ¿y cómo? ¿Tú tienes hijos en el colegio? ¿Hacen teleclase, no? Sí, po. Sí. ¿Y quién los levanta? Se encarga de eso. Ay, ay, ¿y tú qué haces, güey? Perdona, compadre. Yo trato de ayudarlos, pero de repente veo la respuesta y no la sé, güey. Los hace reír. ¿Ah? No puedo, ese es su papel. Se me olvidó ya lo que se dice en quinto, en sexto básico, como el programa de televisión. Oye, Kurt, pero ya, pero en la tarde ayuda de nada, no sé, pues hace el aseo. Lavo la losa. Ah, ya, buena. Lavo la losa, saco la caca de los perros, alimento a los perros. Ah, ya, tienes tus tareas para la casa. Sí, ¿y cómo eres para el maestreo? ¿Ah? Sí, malito. No. No. Como yo, si yo le preguntara a tu señora una cualidad tuya, algo que le fascina de ti, ¿qué sería? ¿Qué me diría? Mejor no preguntar. De ciertas cosas. No sé qué cualidades piensa que tengo. No, ya, hagámosle un test del amor a Kurt. ¿Y cuántos años llevas en pareja, Kurt? Es que pasa que yo lo he contado un par de veces, pero no, gente no me cree, pero yo a mi mujer actual, Verónica Trigo, yo la conocí cuando estaba saliendo de cuarto medio. Es ariqueña. Ariqueña. Me enamoré un verano apasionadamente, lo pasé increíble, fue para mí un amor muy importante, y después cuando me vine a estudiar teatro, se perdió la conexión y de ahí nunca más la vi. Hasta 11 años atrás, que me volví a encontrar, volví a sentir lo mismo y ya tenemos 2 niños y vive conmigo acá en Santiago. La historia, güey. Oye, pero bonita historia, pues. Sí. Bien resumida. Ahora, de hecho, de todos esos años pasaron muchas cosas en tu vida y en la vida de ella también, pues claro. Sí, pues. No, y lo más chistoso es que, bueno, no me creen, pero la Vero fue mi primera mujer sexual. Oh, qué bonito. Entonces me quedé al final con la primera. ¿Sabiste? A la que le llegaste tu virginidad. Me quedé. Tu cuerpo. Qué romántico, qué bonita historia. ¿Viste, Claudia, que hiciste el amor? ¿Viste, Claudia, que hiciste el amor, que uno se puede enamorar a cualquier edad? Sí, pues. Es verdad. Creo que es la media historia, porque no ponerme en latero, pero imagínate, las vidas de la Verónica y de Kurt fueron para diferentes lugares durante todos esos años. Unas vidas sí, totalmente diferentes. Yo tuve un hijo, ella también tuvo un hijo. Mira, entonces, es que estaban destinados. Puede ser. Yo creo eso. Qué buena, buena. Qué me gusta esa historia. Voy a estar buscando polola ahora. Cualquier polola que esté soltera, la echa del ojo. Ahora, bueno, ahora estoy sufriendo por la flop. Mi amor, casi, mi amante en el fondo, tiene 6 años y estoy sufriendo ya. ¿Por qué? Pucha, porque van a llegar los susodichos. No. Ahí con metralleta nomás. Uno también fue travieso, entonces complicado. ¿Y no te falta tu amigo que te dice, oye, ahí vaya a pagar todas las que hiciste? ¿Por qué? La típica estupidez, ¿qué voy a pagar, man? ¿Qué culpa tiene mi niña? Que bueno, que la quiera mucho, ¿no? No, cierto. No sufrir tanto. Exacto. Exactamente, eso uno quiere para los hijos. Oye, ¿por qué no nos cuentan cómo se conocieron? Porque yo sé que ustedes trabajaron juntos en algún momento de la vida. Nos conocimos, yo trabajaba con Julio Videla, en el programa Compadre, año 94, por ahí, Julio, ¿no es cierto? Sí, pues. 94, bueno, y yo, bueno, hacía nota para el programa, y un periodista, Juan Pablo Rojas, me dijo que por qué no hacía Super Kiwi, que era como un superhéroe, pero chambón, ¿cachai? Que mi instrumento para combatir el mal era un sopapo, el sopa kiwi, ¿no es cierto? Un sopapo pintado verde. Bueno, la cuestión que uno, hacíamos todas las semanas como Onda Batman y había un villano, y una vez había un villano que se llamaba Pito Bla Bla. Bla, bla. Y,
¿Y cómo hablaba Kurt? ¡Hola, amigos! ¡Aquí estoy! ¡Y por eso voy a matar al qué, güey! Tenía voz de pito. Entonces, él era malo y le quitaba las voces a los locutores. Sí, eso fue lo loco, porque imagínate que en la época entrar a quitarle la voz a Leo Caprile, que eran los animadores top del momento. Oye, Benjamín Palacio, que hacía noticias. Sí, era noticia. No, fue muy lindo eso. La historia era que me llamaba Leo Caprile y decía, Kiwi, Kiwi, estoy sin voz porque Pito Bla Bla me quitó mi voz. Y yo hablo así, entonces los locutores hablaban así con voz de pito y Kurt hablaba como, hola, ¿cómo estás? Con la voz de Leo. Claro, con la voz del Leo. Entonces, del Leo Caprile. Claro, yo tenía que compartir. Ahí están unas imágenes de ustedes. Oh. Ah, no, pero las imágenes son más recientes. En ese tiempo, por ese tiempo, no nos sacaban fotos. Este es solo TV. A ver, ¿puedes dejar? ¿Cuál te suena el tutututu? ¡Ah, cuando te depilaron! Mira, deja solo TV para que vamos a... Mira ahí, solo TV. ¡Ay, pasó de nuevo! Déjala. Solo TV fueron muchos años con Kurt. Solo TV, bueno, ahí... Cuéntelo de Solo TV, a ver. ¿Cómo fue esa experiencia? No, estupenda, porque conocí a la Helvecia Viera, que después me quedé con ella haciendo obras de teatro. La Renata Bravo, que es mi compañera de escuela de teatro. De vida. La verdad que fue compañero con la Renata, vos. Pero el compañero. Compañero de curso. Y ahí también estaba el Sumo, ¿no es cierto? El Sumo, estaba el Leo Murillo, estaba... Sí, pero... Ah, no, sí, por el programa. Sí. Ahí está la foto. Miren, bueno, ahí está la foto. El elefante. Podríamos hacer un concurso. ¿Dónde está el tutututu? trompita. El elefante trompita. Que era como, era súper tierno, era como subir los centros. Hola, amigos, soy trompito, me voy volando. Oh, hola, ¿qué? Oye, era el personaje más tierno del programa y los otros personajes. Lo hacía tonto todo el mundo. Claro, era más pavo. Mira, hicimos un casting de pavo. Espera, te voy a mostrar, mira. Sí, contémosle a la gente que nos está viendo, que nos están viendo de Argentina, de Israel. Los peluches de Tutututu, de Perú. Y de profesor Salomón. Este programa era un programa infantil, ¿no? No, solo TV, sí, era especialmente la Claudia. No, es que para la gente que nos está viendo de Argentina, de Perú, de Israel, contarles. Perdón, Claudita, fue una broma tonta que hice. No, sí, no fue se un programa infantil que iba en Megavisión, que yo partí primero, era yo y dos títeres, y fue creciendo, y llegamos a eso con muchos corpóreos, con muchos monos, con mucha historia. Teníamos hasta un doctor teníamos metido dentro del programa. O sea, teníamos todo. Era como un matinal de niños, ¿no es cierto, Kurt? Sí, hijo. Así es. Hacíamos, no sé, hacíamos programa. Y a todos los, en la semana de lunes a viernes, programa más cortito, y el sábado programa de larga duración. Teníamos, bueno, sacamos discos. Bueno, muchas cosas. Fueron 6 años intensos solo TV. Oye, Kurt lo estaba mostrando a Salomón y tú pues se lo muestras, lo que yo. Sí, bueno. Lo que me queda del merchandising. A ver. Algo. ¡Oh, es que eso, qué buena! Eso sí que fue una locura, Kurt, ¿no es cierto? Sí, pues fueron muchos años, más de 6-8 años de puro éxito con Salomón y Tututu, entre comillas. Exacto. Eventos, sacamos álbumes, chicle, helado. ¡Chicles! Grabamos un disco, ¿no? Fue una locura para nosotros. ¡Qué increíble, ah! ¿Eh? Oye, y Pablo sigue de amigo de Pablo, me imagino, ¿no? Sí. Hace poco nomás hablé con él, que está bien, todo tranquilo, pero él quiso dedicarse más a las charlas motivacionales como Salomón. Y no está viviendo en Santiago, ¿no es cierto? Sí, o sea, vive en Olmué, a veces está aquí en Santiago, a veces está en Viña. Es como un gitano este Pablo Zamora. Sí, es otro personaje, ¿no es cierto? Sí, pues yo para mí es como es mi hermano en el fondo, porque... Sí. Con él viví los mejores momentos de mi vida, sigo tan buena onda como siempre, y hay que quererlo como es nomás, él es muy especial. ¿Y yo qué sería como un primo? No, por supuesto, también te quiero mucho, por supuesto. Tan celoso, Kiwi, tan celoso. Ahí está Mira, ahí está un videito. Cuenten. Sí. Lo que pasa es que con Pablo, la virtud que tiene Pablo es que, aparte que es muy talentoso, aparte que él tiene una mente muy creativa, y siempre partimos de cero
y ganando lo mismo hasta cuando llegamos a ganar mucho. Entonces, eso se agradece en un compañero que no le viene la avaricia o no le viene el decir, oye, yo quiero ganar más. No, él siempre fue honesto, mitad y mitad, y así se mantuvo hasta el final. Ven, mira qué lindo que dijo Claudia. ¿Escuchaste? Sí. ¿Fachir, escuchaste? Yo soy compañero, a ver, soy bondadoso. Aquí ganamos los tres lo mismo. Hasta el momento ni uno. Voy, pero interna, ya, no te rías. Ya entrarán los auspiciadores, ya entrarán los auspiciadores, muchachos, ¿no es cierto? Como dijo el Kurt, hay que partir de cero hasta llegar a arriba. Oye, Kurt, una pregunta que siempre he querido hacer. Cuando te viene ese programa donde te depilaron, que es cosa, algo con cera depilatoria, que es una cosa que las mujeres hacemos por lo menos sí, dos veces al mes. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sentiste? ¿Te pusiste en el lugar de la mujer? No, ¿cómo fue esa experiencia? Porque para todos los que nos... ¿Ah? Eso partió desde el inicio, cuando hicimos el primer Hermano Sin Dolor, después de pegarnos con todo y ya no había con qué pegarse. Alguien dice, oye, hagan depilación. Ya, pues, pero la gente como que de repente se horroriza mucho, pero no duele tanto, ¿cachai? Pero no, es un juego. Y en el fondo del programa jugamos de como que realmente es un dolor tremendo y de repente no es tanto, pero bueno, gusta mucho. Y después tirar limón y echar cosas así como que la gente, ¡guau! Se está echando limón, pero no es nada, pero... ¡Ah! Y con las medias enfermeras. Sí, pues, qué model, weón. No, deben ser la misma de Morandé en el fondo. Sí. Mi depiladora es una gordita así, bigotúa. ¿Ah? Era otra época. Que se saque los bigotes entonces, vos. No se depila ella. Oye, Kurt. ¿Qué? Pero de tanta locura que hacía con el Pablo de los Hermanos Sin Dolor, ¿alguna cosa alguna vez te dolió harto así? Las cachetadas. No, una vez, Pablo, yo estaba haciendo un gallo del tiempo en un croma. Entonces yo decía, bueno, Chile va a venir con muchas ráfagas, muchas cosas, y me empezaron a tirar cosas, ¿cachai? Cosas inéditas, un televisor, un carro supermercado, y yo lo esquivaba, yo lo iba esquivando. Y de repente veo que alguien agarra un manurio y me lo tiran, pero yo nunca pensé que era un manurio de fierro, ¿cachai? Y me llegó en la cabeza y me tuve que ir al hospital y quedé con TEC cerrado y estuve como una semana y media sin trabajar en el hospital. Y yo... Oye, pero perdona que se rieron. Pero fue heavy ese amo. Sí, fue heavy. Podría haber muerto. ¿Estaba ahí en Morandé? ¿En Morandé? No, estaba en Panoramics. Estábamos en Ahí empezaron los Hermanos Sin Dolor. Ese era el programa de Sergio Lago, ¿no es cierto? Sí, pues, de Sergio Lago. Ahí empezaron los Hermanos Sin Dolor. Eso era en Chilevisión. Chilevisión. Oye, ahora el viernes voy a grabar el programa Sergio Lago, el que hace en la noche. Ah, el Sigamos de Largo. Sigamos de Largo, sí, voy con Quiero a promocionar nuestras tortas, vamos a grabar. Oye, el día voy a grabar con un programa nuevo del Toti Sichel, que se llama Contigo en Directo, que va a las 3 de la tarde en Chilevisión. Bueno. Es un programa nuevo que voy a grabar y una notita ahora al mediodía para promocionar mis tortitas. Kurt, ¿cuándo estás de cumpleaños? Kurt, ¿cuándo estás de cumpleaños? El 10 del 10 del 74. El 10 de octubre. Mira qué buena fecha. ¿Qué signo? Libra. Libra. Ah, por eso esa sonrisa, pues. La torta te la llevo yo, ¿eh? Ah, buena. Eso, deberías tener una mujer que llevara torta, una famosa que llevara torta. Sí, deberías ampliar tu negocio con Miguelo. ¿Ah? Una mujer también, ¿no es cierto? Para los hombres. Una mujer así como famosa, regia, que vaya a dejar las tortas. Así amplías tu negocio con Miguelo. ¿Sabes qué, a propósito de torta? Yo tengo una admiradora en las redes sociales. ¿Ya? Está de cumpleaños la otra semana. Ah. Me pidió una torta. ¿Ya? Me pidió una torta y me pidió que ella, yo le dije, bueno, yo voy a traer ahí un video a la entrada de tu casa y todo. Me dijo, no, quiero que tú seas mi invitado en mi cumpleaños. Y le dije, pero ¿y cómo van a dejar entrar a tu departamento? Porque uno, yo cuando dejar torta es difícil, porque uno no puede subir, la gente baja nomás, uno pasa la torta y ¿cachai? Y me dice, no, yo quiero que tú estés en mi cumpleaños. Quiero que seas parte de mi cumpleaños. Le dije, digo, mascarilla. 350 más. Y le digo, ¿quién viene? No sola, pero tú quieres que sea mi cumpleaños. Y me está hablando en serio. Eso no es esto, chiquillo. Me de hacer algo. ¿Sola? ¿Sola? ¿Y quiere aquí, güey, de regalo, güey? Ponte una cintita aquí, po. Una cintita. Kurt, quizás voy a tener que hacer el amor. No quiero, güey.
llevas como 5 meses sin Nanina. Oye, algo haciendo toalla. Pucha, eso es otra locura que ha hecho mi compadre. Oye, que me, bueno, ya yo no trabajaba con él, pero pucha, lo veía por la tele. Y qué manera de reírme con ese baile, la toalla, cool, weón. Sí, bueno, eso iba a ser con dos actores. Iba a ser ya. Dos actores que lo hacían y nadie quiso. Y yo le dije al productor. Y supone que tú con quién eras. Podría haber sido Beto Espinosa, podría haber sido Gustavo Becerra. Ya. Habían candidato. ¿Y por qué no lo hicieron? Porque no todo actor le gusta salir desnudo, se presta para el cuento, ¿cachai? Es algo súper difícil de hacer, que en el fondo la gente se ríe porque me tapo mi parte íntima con tontera y obvio que se ve un poquito, siempre se pasa un poquito, pero el juego de la gente, más el Kiki que lo celebra todo y que se enoja, eso ayuda mucho. Oye, cool, pero te diste vuelta en ese programa, ¿no? Bastante como la parte de atrás. ¿O no? Y adelante atrás, también. Sí, pues se me ve el poto, obvio, po. Sí, po. Pero espérate, ¿y en la parte de la tula? En la parte, ahí está la imagen en pantalla, la parte de la tula también. ¿La tenéis tapada con algo o no, a, nada, o nada, sí. Esa es la magia. Al aire libre. No se reiría, po. O sea, cuando cambiáis la toalla, se te veía, po. Pero muy, muy poco, ¿cachai? Igual el director te pincelaba para que la gente pensara que se veía mucho, pero no se veía casi nada. Te pincelaba para que pensaran que era más grande. Sí, pues, se hacía frío, esa época era invierno. ¿Y qué dijo tu señora cuando vio ese espectáculo? Es que me conoce como soy nomás, pues. Yo soy súper poco pudoroso en el cuerpo, así como que para mí el cuerpo no tiene, no hay tabú, no existe. Obvio. Y si humor y se hace con seriedad y funciona, no tiene por qué ser complicado. Oye, fue súper entretenido, a mí me gustó. Cuando uno le pega con algo, solamente con tu Calamón y tu personaje que recorrieron todo Chile, hicieron mil cosas. Con este personaje, ¿no? ¿Tenía nombre el de la toalla, no? ¿Tenía nombre? No tenía nombre. No tenía nombre, ya. Pero solamente. Es como que era sonaba la música. Oye, pero ¿y alguna vez alguien te quiso contratar para un evento haciendo el de la toalla? Sí, sí, pero también es complicado hacerlo en vivo porque ahí ya no tengo control del cuento, ¿cachai? Claro. Entonces, cualquier persona me puede sacar una foto, salgo en Loom, sería horrible. Sí, claro, por eso decía que es un personaje que pegó mucho, que todos hubieran querido tener un evento, pero es difícil hacerlo. Una vez alguien me llamó y me decía que tenía como 2 millones para hacerlo. Y yo le dije, mira, yo lo hago por 5. No me llamó. Oye, ¿por 5 lo hubierais hecho? Sí, por 5 sí, porque... En el fondo, en el programa me cuidan mucho, ¿cachai? Nadie apagan todos los celulares, apagan todas las cámaras. En un evento, me sacarían 800 fotos y saldría en todos lados. Claro, no, y el riesgo también que se te caiga la toalla y todo. Pues puede pasar cualquier cosa. Pero, Kurt, nunca, antes dijiste, no te da vergüenza lo que estoy haciendo, si no te da nunca. Sé que no, porque estoy trabajando. Segundo, en la escuela de teatro te quitan mucho el pudor, ¿cachai? Tus partes, no sé, tu cuerpo es un arma de trabajo y uno lo hace profesionalmente. Si hay un desnudo en lo que sea, en una película, yo no tengo problema de hacerlo porque estoy trabajando, pero sí, obvio, si me cae la toalla bañándome y hay gente, me da plancha, pero como estoy ahí trabajando, no me da. Oye, culo, es muy divertido, no, el culo es muy divertido, güey. Pero no te culpa esa cuenta de que puede comer cosas asquerosas, como que hay algo en ti como que va más allá de lo normal de la gente, así como de un desafío, siempre te gusta como estar desafiando las cosas. Sí, no, y aparte cuando yo actúo o hago mis personajes, yo lo hago lo más profesional posible y lo más serio posible. Entonces eso hace, y la gente me lo dice, que usted cuando no se ríe y la cosa es muy, muy para la risa y no te ríes, la gente se ríe más, ¿cachai? Porque es como cuando uno cuenta un chiste, si el gallo que cuenta el chiste se ríe, ya el chiste no es tan bueno, ¿cachai? ¿Cómo se va a reír el que cuenta el chiste? Claro. Eso oye, es verdad. Bueno, ahora... Oye, Kiko, ¿les puedo dar unos saluditos? Sí, dale. Tenemos muchos saludos. Cerrot dice, buenos días. Que salude, por favor, como el pajarito Kurt. Tú, eso me están pidiendo. Lo hacen así. Hola, amigos. Soy el pajarito tú. Les mando muchos saludos. Chao. Oye, qué tierno tú, la voz tierna que tiene. Tiene voz de niño, así como así. Alejandra Bancheri, saludos chiquillos, feliz miércoles. Grande, Ale.
Un besito para ella. Ariel Vargas, yo veía el Solo TV. Mira. Hola, Kiwi, ¿cómo estás? Te vengo a saludar. A saludar. Solo TV es tu canal. Oye, lo que pasa es que, bueno, le hemos contado otras veces, pero de Solo TV, bueno, algunos ya llevan una carrera, otros estaban recién empezando, salieron muchos talentos, bueno, como mi compadre, sí, Kurt Carrera, la Renata, la Renata Bravo ya era conocida, pero también estaba ahí León Murillo, que era nuestro actor y libretista, famosísimo, Rodrigo González, famosísimo, en un tiempo también estuvo Antonio De Marco, el que humorista, Jorge Pérez, la Helvecia Viera, sea, un lote muy grande de talento, que nosotros en ese momento no nunca pensamos que todavía, bueno, ahora son todos más famosos que yo. No, pero imagínate que hoy en día es necesario un programa infantil, yo creo, después de, bueno, 31 minutos, Solo TV marcó una época, y hoy en día factiblemente uno necesita eso porque los niños ven puro internet, ven puro cable. Sí, pues, hay un nicho ahí que falta llenar acá en Chile. Oye, Kurt, lo que nosotros nunca hicimos fue haber grabado los chascarros Solo TV, ¿eh? Porque, supiera la estupidez que hacíamos en las grabaciones, ¿o no? Nunca grabamos. Tanto. No, hacíamos de todo. No, imagínate que nos faltó también hacer espectáculos con Solo TV, ¿cachai? Claro, pues hubiéramos hecho jornadas, claro. Justo cuando íbamos así, con disco, con todo, nos sacaron. Porque dijeron que los programas infantiles así con corpóreo estaban pasados de moda. No, oye, acuérdate cuando quedó la embarrada, cuando el canal Mega empezó a patentar los monos y ahora el podcast se murió. Mira, primero, esta era como una idea externa de un productor y la persona que hacía los monos, Juan Carlos Olmo, le vendieron esta idea al canal. A mí el canal justo me había contratado y me pusieron en este proyecto, ¿cachai? Entonces ellos tenían como la licencia de los monos, la persona que lo hizo. Y empezaron los problemas y de repente el abogado del canal inscribió todos los monos a nombre del canal. Cuando empezaron que era un éxito, le sacó foto, iba sacándole foto a los corpóreos y lo empezó a patentar. A inscribir con todo. Bueno, según ellos era legal, no es así que tiene la razón. La cuestión. No, pero sabes que es verdad, a mí me pasó en Chilevisión, me pasó en Morandé. Tú todas las cosas que haces en las pantallas que estás haciendo le pertenece al canal. Exacto. Sí, claro. Entonces tú tienes que patentarlo mucho antes de que lo metas a la televisión, pero uno nunca sabe qué va a funcionar o qué va a pegar. Exacto. Pero bueno, los canales son así. Oye, ya quiero contarle, sé que no sé si contarle, pero estoy inédita, nunca lo hemos contado al aire. La cuestión que empezó la disputa y uno de los ayudantes de los que habían hecho los monos se quedó como a cargo de los monos, porque los monos hay que hacerle mantención, todas esas cosas, ¿cachai? Y un día vamos a entrar a grabar, supongo que miércoles a las 9 de la mañana, nosotros grabamos jornadas largas todo el día dentro del estudio. Y vamos a entrar a grabar, y van a buscar los monos, y todos los títeres, los que estaban desgollados. ¿Fue un asesinato de mono? ¡No! ¿Pero sí, quién hizo eso? No estoy mintiendo, ¿no es cierto que es verdad, Kurt? Sí, pues sí. Estaban todos desgollados, güey. Los mataron a todos. Nunca supimos, nunca se averiguó, pero me imagino que alguien que justo coincidió con todo esto, no quiero acusar a nadie, pero fue muy raro, ¿no es cierto, Kurt? Sí. Imagínate todos los monos en la mañana cosiéndole el cuello, poniéndole un cintillo, así un collar, le pusieron el cuello. O interna tendremos videos de ese programa para poner al aire. Oye, ayer yo te mandé uno. ¿Te mandaste dos? Le mandé como tres. Lo dejé en jaque. Voz interna dice que los va a buscar. No me vengan con cosas, amiga. Aquí. No, pero fueron años muy bonitos, los chiquillos. Sí, bueno, mira, digamos las cosas. Para los actores, como que es un trauma ser corpóreo, ¿no? No, aunque el Kurt era los que menos alegaba. No, porque en el fondo una pega y también hacer la voz. Yo hacía la voz y estaba dentro del corpóreo, entonces. Claro. De calor, ¿no? Bueno, sudaba como chino, veía nada. Claro. Entonces igual era simpático. No, mira, nosotros tuvimos muchos actores que no les gustaba. Era como que lo peor de ser actor es estar dentro de un mono, según algunos. ¿Sí? Pero así empiezan mucho y se hacen famosos. Exacto, pero en esa época era un buen programa, no se pagaba mal.
Entonces le servía mucho a los chiquillos que estaban comenzando, pero fue un lindo desafío, ¿no? Y grabábamos muchas horas. Entonces los chiquillos quedaban muertos, pues, si ya estar adentro de un corpóreo no es fácil, hay que saber. Sí, pues, bajaba de peso, así que por lo menos una cosa buena que venía. Aparte que hay que saber hacerlo, no cualquiera lo hace bien, ¿eh? Porque hay que mover mucho los brazos, hay que ser muy expresivo corporalmente. Sí, porque el mono tenía el rostro ya con sonrisa y nada más, ¿no? Claro, entonces la expresión corporal es fundamental. Oye, muchachos, introduzcamos a nuestro querido yoguista, le digo yo, nuestro sensei. Juan Pablo, ¿está por ahí ya o no? Juan Pablo Yoga, buen día. Oh, hola. Ay, ahí está. Sí, hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Juan Pablo? Un gusto tenerte de nuevo hoy. Ahí está Kurt. Tú. Hola, Kurt, ¿cómo estás? Hola, bien, saludos. Oye, yo estaba escuchando. Sí, hola. Oye, yo estaba escuchando, estaba súper entretenida la conversación, desde que se te cayó el micrófono, se te cayó el celular, todo. Estaba muerto la risa. Y sabes que escuché, bueno, el Kurt dijo unas cosas súper interesantes, que es de los programas de niños, que me pareció súper. Súper interesante la posibilidad de seguir haciendo ese tipo de cosas porque son necesarias, sobre todo ahora que están los niños en la casa, están haciendo tareas, en clases online, pero se está perdiendo esa instancia de conectarse, de conversar, de ver cosas distintas, que no sea solamente matemática, lenguaje, sino que también otras cosas como emociones también, ¿no? Como valores importantes que sirven para la familia, así que yo creo que debería hacerse algo así, sería súper entretenido. Bueno, algo entretenido también. La super explicación, nos dieron cuando acabó Solo TV, que era que uno, que como que los corpóreos estaban pasados de moda, que fue una estudio, porque en el cable estaban los Teletubbies, un montón, decía Barney, un montón de personajes, y que bueno, y también el cable, la televisión de cable, había mucha programación infantil, como que también como que eso, pero a nosotros cuando se fue el otro programa, le iba a decir, no por ser de Jalisco, pero le iba muy bien en sintonía, muchos auspiciadores, pero llegó una decisión que al final llegó un ejecutivo nuevo que dijo que no, esto no va más. Y nos sacaron. Así de simple la cosa. Y fíjate que hay poco. Eso es de la TV. Ese ejecutivo estuvo como 6 meses en su cargo y después lo sacaron. Claro, pero sabes tú que hay súper pocos programas infantiles. Yo ahora tengo una niñita de 1 año, 6 meses. Y ve monito y ve las mismas canciones, los mismos temas de siempre. Es como sí, la Peppa Pig y ve las mismas cosas de siempre. Exacto. Bueno, ahora hay un canal que se llama, una programación especial que se llama TV Educa, que es de... Ah, sí. Es chileno. Infantil. Sí. ¿Podríamos presentar un proyecto, Curro? ¿No? ¿Cómo? ¿Podríamos presentar un proyecto ahí? Eso, sí. Obvio. Aparte, enfocar más adelante, si es posible, tampoco es como una meta, pero a tutututu, con cercanía a los niños, porque en el fondo el pajarito, a pesar que ha hecho humor y siempre se burlan de él y funciona mal humor, él sigue siempre un niño, ¿cachai? Y él siempre mira con la visión de niño y por eso se ríen y gusta el juego, pero si lo enfocamos directamente a los niños pasaría colado. Exactamente. Oye, ese yo podría ser como el profesor Salomón y tú como tututu, pero en versión más sana. ¿Sí? Versión sana. Y yo, profesor Salomón, educando, más bueno. Educando. ¿Sí o no? Mira, oye, puede ser una gran idea, Kurt. Sí, puede ser una gran idea. Y aparte, que en época de crisis, todos los proyectos son buenos y mezclan cuando están en crisis. Así es, ¿sí? Hay que aprovecharlo. Sí, aparte, hay que aprovechar eso, y Juan Pablo hoy nos va a hablar de algo muy importante. La última pregunta, pero Kurt, el tututu es tuyo, ¿no es cierto? Sí, pues, está patentado por mí. El kiwi se quedó preocupado. No, pero para que después no le corten el cuello al Kurt. Lo iba a patentar tú, ¿no? Me lo quería cagar al Kurt. Perdón, Claudita, ahora sí, perdón, hija. No, está bien, era una pregunta importante. No, lo que vamos a hablar hoy con Juan Pablo, porque estamos preocupados de nuestra salud mental,
nuestra salud psíquica y emocional. Entonces, ¿cómo podemos gestionar estas emociones, lo que nos causa el encierro, que es como pena, tristeza, angustia, quizás un poquito de depresión? Entonces, ¿cómo poder mover estas emociones a sentirnos un poquito más relajados, a poder pensar que esto es un proceso cortito y que lo tenemos que vivir? Entonces, por eso Juan Pablo se va a explayar, obviamente, que es una materia que me apasiona. ¿Cómo podemos ayudar a la gente que nos está viendo y que nos va a ver a poder cambiar este estado? Sí, mira, no me voy a explayar tanto, ¿eh? Por ejemplo, el Kurt dijo que se había ido a Arica, ¿no? ¿Tuvo de vacaciones en Arica? Sí, pues. Sí, pues yo también estuve en Arica. Sí, pues. ¿Te encontraron en el casino? No fui al casino, lamentablemente, pero sí fui de vacaciones, llegué acá a Santiago y me encontré también con todo este proceso de pandemia que empezaron el virus, nos empezamos a meter en la casa y a muchos nos pasó que también teníamos como esa constancia de estar de vacaciones, de un periodo así como volviendo de vacaciones, nos encontramos con esto que fue súper intenso. Entonces, muchas veces afloran estas emociones que son difíciles de manejar porque ya veníamos por lo menos acá en Chile, Chile comienza a trabajar desde marzo en adelante, ¿no? Como que ahí empieza. Y todo este proceso nos vino súper difícil, aparte del teletrabajo, aparte de adaptarnos a nuevas formas de convivir y de trabajar. Y nos pasó que las emociones de repente se ponen un poquito intensas y se ponen como, nos da como un poquito de angustia, nos dan sensaciones como de nos empezamos a acelerar o pensamos que tenemos que hacer muchas cosas. Y la verdad es que este proceso, aparte de ser complejo, también es súper lindo, porque tiene esa capacidad o esa posibilidad de que nosotros nos podamos entender lo que está pasando, de poder sentir que hay un proceso de transformación importante, que el mundo está cambiando, y un proceso bonito de poder entender ese cambio como en sintonía o en armonía. Porque es bonito lo que pasa finalmente, de poder descubrir nuevas formas de convivir, nuevas formas de entablar conversaciones, por ejemplo, estos programas que empiezan que nacen y que se produce un espacio de convivencia, se producen nuevas formas de comunicarse, nuevas formas de entender la vida y finalmente yo creo que eso es un momento de reflexión también muy lindo para que cada uno de nosotros pueda entender y pueda ir modificando para mejor su vida. Sí, pues, sí, yo quería aportar en algo porque en el fondo dale. Yo nunca hubiera pensado, yo a mi padre que ya está jubilado, cada vez que voy a verlo, sí, pues está todo el mes conmigo disfrutando, pero en la época cuando él era joven, entre comillas, activo, mi papá nunca estuvo en casa porque estaba trabajando y se iba por 2 meses y volvía. Entonces es increíble que hoy los hijos pueden tener a su padre 6 meses en la casa y disfrutándolo al máximo. Entonces eso encuentro también que es un beneficio muy enriquecedor para el niño. Exactamente, o sea, todo esto tiene una parte negativa que es difícil, pero también tiene una parte positiva súper bonita. O sea, eso que dices tú, por ejemplo, lo que nos pasa, por ejemplo, a mí con mi hija que tiene 1 año, es chiquitita y también he tenido la posibilidad de estar todos estos meses con ella, criando, mirando cómo crece, un montón de cosas. Claro, hay otros temas que son más difíciles, que requieren más tiempo, ¿no? Temas, no sé, económicos, temas laborales, temas que hay que ir desarrollando a poco, con mucha conciencia, con mucho cariño también, para que no nos haga sufrir tanto. A mí, personal, imagínate yo que hago clases de yoga, de repente, bueno, yo desde octubre del año pasado que ya no me cuesta hacer las clases porque con todas las manifestaciones, pero también he tenido que adaptarme a eso. También no ha sido fácil, pero es un proceso que tenía que vivir nomás, tenía que vivir este cambio de que ya no puedo hacer clases en vivo, digamos, no puedo estar con las personas, que es algo que me encanta, pero ahora tengo que... ¿Cómo vemos ahí en esa foto? Claro, imagínate vos. Mira, eso fue en enero de este año, por ejemplo, mira, con 50 personas, en unos paisajes súper... ¿Qué lago es, Juan Pablo? ¿Dónde está esa que es muy linda la foto? Esa es la Laguna del Inca, eso en Portillo. Sí, vos. ¡Qué lindo! Claro, ese fue un proyecto muy lindo que se llama... Lugar. Sí, ese fue un festival de música. Todos ellos son músicos, son estudiantes de música clásica, que yo le hacía clases, por ejemplo, estaban una semana concentrados con profesores del extranjero
donde practicaban música, sí, pero a full. Y imagínate, gente que tocaba el violín, con trabajo, o sea, tienen problemas musculares intensos, pues 6 horas practicando un instrumento. Claro. Entonces yo me dedicaba a ayudarlos a mejorar la postura, a relajarse, a respirar, porque también es súper tenso. Eso era como una cuarentena también, porque era una semana en el hotel así sin salir, todo el día ensayando, practicando, pero fue muy bonito, una experiencia preciosa. Como un retiro espiritual, casi. Exacto. Perdón, Cristo, pero Kurt, cuando fuimos a la Portillo, fuiste con nosotros, ¿no? O sea, yo he ido, me acuerdo de haber grabado, pero no sé si fue contigo, fue con Salomón, pero se pasó muy bien. Bueno, cuando íbamos a grabar nosotros en la nieve, cuando estábamos en el programa de Santín, sufrían, imagínate, la altura con ese traje, quedaban todos desmayados, era heavy, o sea. Exacto. Ahí en la laguna del Inca, en la altura es Cotota, yo caminaba ahí, a mí me pasó una vez, cuando fuimos a grabar, me agarró como la reacción de la pública del hotel, era como una alemana, entonces me dijo, oh, Kiwi, ven a mostrarte todas las instalaciones. Y yo hablando y caminando con ella. Y de repente me vino la pálida, y casi me desmayé. Ella estaba acostumbrada, porque está ahí. Y yo no sabía por qué. Claro. Y sé que me tengo que poner oxígeno y todo. Porque, bueno, ya me fui ya. Perdón, Juan Pablo, siga nomás. No, pero es que pasa. A mí también me pasó. Cuando yo llegué, la altura te pega súper fuerte. Y hay que estar un rato haciendo ejercicio y todo. Exacto. Cuando está con nieve, cuesta mucho caminar en la nieve. Entonces el esfuerzo es cototo. Claro, bueno, ahí ya estábamos en enero, no había nieve, claro. Si te fijas, no es temporada de nieve, claro, temporada de verano, entonces no había, pero igual, pero aún así, claro, el ambiente, el clima, todo producía que uno caminaba un poco, bajaba la escalera y se aceleraba, entonces... Lógico. Ahí está, claro. Y mira, fíjate que ahora que hice eso, también muchas veces el encierro acá en cuarentena también pasa eso. Independiente de que estemos en Santiago, de repente como que también, y la mascarilla también, ¿no? Cuando nosotros vamos, salimos, a ti que te debe pasar, que tú que soy súper acelerado, entonces estás con la mascarilla, pues... Claro, no, claro. Me molestan. Es un efecto parecido, Como un ahogo, ¿no? Exactamente, y eso produce... Claro, de repente uno dice, ¿por qué me duele la cabeza? No sé, ando como un poco mareado, y justamente eso, yo creo, esto es como... No, y lo que pasó Juan Pablo el sábado... Bueno, yo estoy haciendo hartas cosas y salgo harto a la calle, por diferentes motivos, por las tortas, por la ayuda a la municipalidad. Demasiado. Salgo harto. Y el sábado, desperté tempranito, me desayuno, dormí un rato, y de repente como a las 11 de la mañana empecé a sentir la garganta apretada. Así. Y me empecé a perseguir, ¿no? Dije, oh, me dio corona, y empecé a pensar con todos los que había estado, después de llamar a Miguel, lo cagaron las tortas. Fui calladito, me la... Mi mamá saqué un termómetro, me lo puse así, caí ahí, aquí me voy. Y por suerte que no era nada, bueno. Incluso me dice, estaba en otro día en la municipalidad, estoy tiquitaca, que me perseguí, pero mal. La Claudia sabe, la Claudia te contesta que estaba. Me llamó, Claudia. Sí, po. Sugestionado, si eso pasa también. Claro. Estar preocupado. Kurt, ¿tú no sales nunca de la casa? Sí, yo soy el único que sale de la casa. Ya, ¿el único que sale? A las compras. Bueno. A comprar parafina. De repente me han tocado algunas grabaciones que me invitan de otros programas y he tenido que ir porque es buena la plata, se necesita. Y lo he hecho. Hoy día tengo programa en Dale Play de Mega de nuevo. Sí. Y tengo que ir con permiso, me hacen el test del cuento de COVID y ahí recién entro al estudio y no hay camarógrafo y es súper seguro. Kurt, pero yo vi una promoción que está ahí esta semana, hasta ahí mañana. Sí, es que ahora voy por segunda y le gustó lo que hice. Eres muy bueno, weón. Cuéntanos qué hiciste. No, es que fue chistoso porque en el fondo es un programa que tú adivinas los cantantes, en el fondo es como un concurso donde tú te escucháis música y adivináis los cantantes. Y Viñuela, como es bueno para la talla, me dijo, a ver, hágase a Don Francisco, y empecé a hacer tontera, y el gallo dijo, mira, tenemos el anti-Kramer. Y de ahí partió el anti-Kramer. Y le gustó y ahora vamos a hacer esa opción. Oye, ¿Cuánto es para verte? ¿Cuándo sale al aire para verte? No, el primero que hice fue va este jueves y hoy día grabo otro que va a ir para 20 días más, yo creo. ¿A qué hora sale hoy? A las 21. No, mañana. ¿Mañana? Es que ya no sé qué día es. Ah, hoy día, pues, ¿no?
mañana. ¿Qué día hoy? No, mañana. Sí, yo ya no sé qué día es. Estamos claritos entre todos. No, hacemos uno, weón. Oye, aquí no sé si Juan Pablo te puede ayudar. ¿Y cómo ha sido tu convivencia con tu mujer, con tu hijo en la casa? ¿Has tenido algún problema? ¿Ha sido difícil llevarla? ¿Ha sido bonito? No, todo bien, porque ella también, yo soy un niño más en la casa, pues somos tres niños. Sí, es verdad. Pero sí, lo que he notado es que sí, pues estamos más irritables en cosas cotidianas. De repente, no sé, oye, que no lavaste los platos. ¿Cómo que no lavaste? Bueno, y al tiro uno sube el tono a 180. Entonces, sí, tenemos eso. De repente estamos súper bien y de repente ella me dice algo y yo le discuto. Y ese discuto subió un 70%, que antes no tendría que ser. Era un 30%. Así. Claro, sí. No, eso pasa común, eso es súper común, pasa a cada rato. Y yo tiene que ver con esa costumbre, ¿no? Con esa costumbre que teníamos siempre, pero ahora es constante, entonces aumenta el roce. Sí, y aparte, yo soy igual bien llorón para películas, para ver cosas, y te juro que he estado llorando más de la cuenta. Sí. Mira. Claro, sí, porque claro. Porque da mucha pena, o de repente ve una historia, oye, te emocionáis tanto porque estáis tan sensible en que querías abrazar, querías ver a tu gente. Sí, afloran las emociones, exactamente. Las emociones están muy, muy a flor de piel. Exactamente. ¿Y qué es lo primero que quieres hacer cuando termine la cuarentena? Lo primero. Lo primero. Algo que quisieras hacer. O sea, me encantaría ir a actuar a un bar con gente lleno el barco. Qué eso buena. Me encantaría. Sí, ahí me siento cómodo, me siento feliz. A propósito de eso. De la familia, Macías, vengo de ver a la familia un mes a Arica, entonces... Claro. En eso estoy lleno, pero en hacer cosas, en lo que me gusta, no, me encantaría hacerlo. Pero bueno, sé que nosotros, no se va a poder todo este año ya. Con Curio hemos tenido diferentes etapas de trabajo. Bueno, le contaba cuando trabajamos en el Acompáñeme, con Julito Videla, que ahí nos conocimos, después de Solo TV. ¿Qué año fue eso? 94 más o menos. Después Solo TV en el 2000, después yo tuve una pasada también por Morandé, que es de 2 años, que también nos trabajamos directamente juntos, nos trabajamos en el mismo programa. Bueno, y ahora nos unió el stand-up, también sí, hemos hecho el show junto de stand-up, hicimos a nosotros de lleno, que llenamos ahí en Vitacura, estuvo muy, muy, muy bueno. Oye, Kiwi, ¿van a seguir con eso? ¿Contamos la anécdota que nos pasó con la Kenita? Ya, cuenten. Yo me acuerdo de una que te mandaste una cagada, pero no sé cuál es la tuya, a ver. Bueno, ese día nos fue en la que era la raíz. Sí, pues, estaba ella con su pareja actual, un argentino ya casado, sí, con su hija, actual Kiwi, fue yo, y la Kenita nos dice, sentémonos en la mesa de la Kenita, listo. Claro, igual yo la conozco porque en la época cuando estaba con Iván Zamorano yo les fui a hacer un show de Salomón y Tutut, entonces había una cercanía. ¡Ay, para! Cuenta eso. ¿Pero qué estaban celebrando? ¿Un cumpleaños, un matrimonio? ¿Qué estaban haciendo? Parece que era el cumpleaños de la Kenita. ¿Matrimonio o no? No, era el cumpleaños de la Quinita, no. Y Iván Zamorano le quiso hacer el Salomón y Tutu en su casa, y nosotros fuimos con papelógrafo y hacer todo el humor con puras tallas para ella y para él. ¡Ay, güey! ¡Buen cumpleaños, ¿no? Buen cumpleaños. Entonces, bueno, la buena onda, pues. Entonces, en un momento dado empiezan a hablar ellos, nosotros estábamos sentados comiendo, el Kiwi al lado mío, y de repente la Quinita me dice, Kurt, ¿tú tienes una hija? Le digo, sí, tengo la Flo. ¡Ah, ya, qué buena! Y yo le digo, ¿tú también tienes una niñita? ¡Sí! ¡Ah, qué buena la opción! Y de repente, no sé por qué, mi tontera de decirle yo, ¿cachai? Le digo, oye, Kenita, tú eras, ¿cómo? ¿Signo? ¿Qué signo? Ah, no, sí, ahí está. Le pregunto, ¿qué signo? ¿Te soplaron? ¿Ah? No, está mi mujer aquí. Le digo, ¿cuáles son el signo de tu niña? Entonces, ella me dice... Ay. Virgo. Aries. No, mira. Virgo. ¿Virgo? La muela. Sí, me dice Virgo, sí, me dice Virgo. Y yo le digo, ah, igual que el signo de Luis Miguel. Aries. Aries, sí. Igual que el signo de Luis Miguel. Y oye, un silencio incómodo. El Kiwi me pega un codazo así. El marido mirándome con cara así, con el ojo desorbitado. Y, oye, te juro, pasaron, no sé, 20 segundos y nadie hablaba. Fue tal cual. Le digo, la mía es libre, igual que John Lennon, digo yo. Para reír un poco el cuento. Pero fue muy incómodo, muy incómodo. No, qué simpática está tu señora ahí. A ver, qué
que no salude. Podemos ver la curva. Que no salude. Pero rápido, está quieto. Ahí va. Ah. Pero... está haciendo clase a la Flo. Ah, ya. Un saludito. Ahí viene. A conocerla también. Quiero conocerla. Ahí está. Hola. Hola, Vero. Hola. ¿Cómo está ahí? Bien. Ahí sí, no sé, ahí se ve. Ahí sí. Ahí sí. Bueno, mira, yo sé que está ocupada, pero una preguntita, porque Kurt decía que en la casa son como tres niños. ¿Cómo ha sido esta cuarentena cuidando a tres niños? Imposible, pelean por la Play. ¿Y Kurt también pelea por la Play? Sí. Obvio. Y con los audífonos de la Florencia de unicornio. Tenemos una sola Play, ¿no, papo? Ah, claro. ¿Eh? Le voy a tener que hacer la oda a tu señora, oye. ¿Ah? Linda mujer, ¿viste? Qué linda, sí, se pasó. Super. Oye, pero antes que te vaya, aparte que nos contó la historia de usted, una linda historia de amor, un reencuentro. Mucha después paciencia. De muchos años. Que eso es muy bonito. La historia que conté. De amor. Ah, la historia de amor. Ella, yo a ella le conté que iba a ser famoso y que me tenía que aprovechar ahora porque después ya no me iba a ver. Y eso es verdad. Sí. En serio, él siempre hacía sus travesuras, su locura en la playa, allá en Arica, y me decía, aprovechame ahora porque después voy a ser famoso. Y bien aprovechado. Ya, Benito, muchas gracias por la buena onda. Qué linda, un besito. Oye, paciencia. Eso es lo otro, que es verdad, caché que mi hijo... Paciencia, mi, eso. Mi hijo de 10 años se entretiene en el Play. Yo antiguamente jugaba Play porque era mío ese Play, ¿cachai? Pero... Mi hijo me dice, papá, te metiste a Call of Duty, que es en línea. Entonces es un francotirador que entra a una jungla y empieza a matar personas, y te juro que me han obsesionado y me siento muy libre matando gente. Y después salgo despejadito, salgo feliz. Entonces es maravilloso ese juego. Oye, perdona, Juan Pablo, cuando dijiste matando gente, Juan Pablo se tapó la cara. Sí. Me imagino que eso no lo vaya a hacer cuando salgas de cuarentena. No. Oye, el juego es muy bueno porque tú te subes a auto y de repente hay gallos que te están disparando y tú vas con el auto y los atropelláis y chao, los matáis. Entonces uno saca esa ira que tiene muy dentro. Además, un día de furia. Y sales muy despejado, muy tranquilo. Oye, Juan Pablo. Un día de furia con tú. Así es. Juan Pablo, perdón, ayer tuve mi invitada a la Careto Ben Baile. Gran invitada, gran amiga. Sí. Oye, y nos contó, a mí me llamó la atención, no quiso dar nombres, eso sí, pero nos contó que dos amigas de ella se habían separado en cuarentena. O sea, el proceso que uno vive internamente es fuerte con la pareja. Por supuesto, o sea, lo que estábamos hablando, puede sacar lo mejor de uno o lo peor. O lo peor. Entonces, ahí también hay que tener mucha conciencia, estar como muy... muy preocupado también de no enojarse por cosas tan domésticas, ¿no? Porque estamos viviendo en un mundo súper cercano. Estamos con nuestras parejas, estamos haciendo todo. Estamos al lado, estamos compartiendo, estamos conviviendo. Ya no tenemos esos espacios como de evasión, ¿no? O por ejemplo, no sé, pues el mismo transporte, el trasladarse 2 horas por Santiago, ya no pasa eso. Entonces estamos 24 horas... Y eso, claro, produce roces que muchas veces son innecesarios. O sea, por ejemplo, el tema de la loza, no sé, el tema de la... de bueno, ahí es súper importante organizarse también y estar como entendiendo, tarea, como lo que decía Kurt, que las emociones están súper a flor de piel. Entonces, por lo mismo, las emociones bonitas, por ejemplo, emocionarse con una película, llorar, o la felicidad, o el abrazarse... Pero también está la rabia, la angustia, el enojo. Entonces hay que tener como mucho ojo para poder entender que están las emociones así para todos lados, para uno, para tu pareja, para los niños también, que los niños tienen las emociones así, aunque no se les note tanto, pero sí las tienen. Entonces también hay que tener mucho cuidado con uno expresar tanto, porque los niños también lo están viendo. Entonces me ha pasado a mí también, o sea, no lo digo porque soy un gurú, sí, también convivo acá y me pasa, y tenemos roce y tenemos situaciones medias conflictivas, y por lo mismo hay que estar como tranquilo, tratando de ir respirando, entendiendo lo que me va pasando. Un ejercicio súper bonito es como alejarse del pensamiento, es como mirarse, como un observador, es como ver, ¿qué estoy sintiendo en este momento? Si estoy sintiendo rabia, ok, es como decir, sí, estoy sintiendo rabia, me estoy mirando con rabia. Y cuando uno se mira,
como si realmente estuvieras como en un espejo mirándote, como que la tensión empieza a bajar inmediatamente, porque no es necesario tener esa rabia, se nota en la cara. Entonces cuando tú te empiezas a mirar, te das cuenta, empiezas a bajar un poquito la intensidad, y eso es súper valioso porque te ayuda a que de repente, si tú encuentras que hay algo que es injusto o que se están enojando injustamente por algo, tú puedes entender que son emociones que están así como súper despiertas, y si tú atacas eso con más rabia, genera una rabia gigante. Entonces hay como que bajar un poquito la intensidad, primero como observando lo que te está pasando para no actuar tan emocionalmente. Sí, oye, sé que a mí me pasa con mis hijos que a mí se me olvida también que el cuando uno es adulto, po, uno cuando es adulto y le pasa algo y se enoja con alguien, se enoja y cuesta mucho volver volver a ser amigo. Mientras mis hijos y los niños generalmente, ha pasado que hemos peleado con mi hijo y se me enoja mal y llorando y se me va para arriba. O sea, la verdad que me dice, que a los 5 minutos baja y me dice, ¿seguimos jugando? Y yo, ¿pero usted no está enojado conmigo? No, pero sí ya pasó. Entonces eso se agradece y uno se lo olvida, ¿cachai? Que el adulto siempre es más rencoroso y cueste, que quiero que me pida perdón. ¿Y por qué? Si en el fondo uno tiene su arrebato de enojarse, y también tienes que desenojarte como lo hacen los niños, ¿cachai? Que es muy... Es un aprendizaje, sí. Es un aprendizaje. Y los niños tienen mucho que enseñarnos de emociones, sobre todo hoy en día, por lo mismo que dices tú. Porque no le ponen tanta cabeza, no le ponen tanto como pensamiento, por qué lo dijo, pero esto, por no sé qué, no sé cuánto. Al final es como la emoción aparece, aflora y se va suave y se aleja. Porque las emociones son así, son chispazos, ¿no? Cuando uno le mete cabeza, cuando uno empieza como a cuestionar, eso ya es como, ya no es solamente emoción, es como, es un pensamiento, es una emoción más un pensamiento. Entonces, no, súper bonito lo que dijiste. Oye, Juan Pablo, supongo lo que estaba hablando recién, lo que incluso puso Kurt como ejemplo, que cuando él era chico, su papá trabajaba todo el día, no lo había tanto, oye, ahora es al revés, porque estos papás estamos, bueno, yo no estoy con mi hija porque estoy separado. Como, siento yo, oye, Kiwi, siento yo que somos como papá jubilado hoy en día, ¿cachai? Que sí, estamos en la casa y estamos sintiendo esa jubilación que ya nadie nos llama y no trabajamos casi nada. Y como que es vivir la jubilación a los 45 años, ¿cachai? Muy loco. Oye, buen tema. Un tema para saber es como jubilarse, ¿verdad, po? Jubilarse anticipado. A lo que iba yo, que después de este proceso, porque los niños, son los hijos de Kurt, se van a acostumbrar a estar con su papá y con su mamá todo el día, ¿cachai? Regalonear, todo lo lindo. Pero después va a venir un proceso que ojalá que vuelva la vida a lo normal. Claro, o sea, va a ser un proceso también difícil para los niños porque no haya, porque con eventos, trabajo, el canal, no los van a ver todos los días y a cada rato. Exactamente, eso es un aprendizaje para todos en realidad, y hay que prepararse. O sea, también hay que, cuando ya empecemos a darnos cuenta que vamos a empezar a salir más, también hay que hacer un trabajo con los niños para que lo vayan entendiendo también. O sea, eso es súper, qué bueno que dijiste eso, porque claro, uno se olvida, uno empieza a decir, ya, cuando salga de esta cuarentena me voy a ir, me voy a viajar, voy a trabajar, voy a salir con los amigos, pero ¿qué pasa con lo que creaste, con lo que se armó, con la familia que se armó? Y eso es súper bonito también, no desarmarlo, no cortarlo, porque justamente esa unión, que es tan linda, hay que mantenerla, pero adaptándola nuevamente a lo que se viene, que es que volver a trabajar, claro, pero siempre, ¡ay, qué lindo! ¿Cómo se llama ese perrito? Es un salchicha, se llama Slinky. Yo de chica tenía un salchicha, son muy amorosos esos perros. Oye, langüetero como nadie. Tenían como la lengua larga, sí. Claro, sí, no. Duermen con los niños, pues duermen en su cama de los niños debajo de las tapas. Oye, es súper importante eso para los niños, ¿eh? Tener una mascota, sí, un animal de tiempo de encierro. Así es. Sí. Oye, mira, perdón, dale. Kiwi, recordémosle a nuestros amigos que tienen que mandar su foto de Upa Chalupa. Oye, Kurt, mostremos la foto de Kurt, la mandó con sus niños, pues me la mandó ayer. Sí, por pues. Supuesto, mostremos esa foto. Mira, ahí está. Con Agustín y la Flo, ¿no es cierto? Y la Flo, sí. Eso es la familia. ¿Qué es el divertido tener un papá así? Sí, ellos de repente lo entienden mucho porque me dicen, papá, está ahí de pájaro, está ahí de vedette, está ahí en pelota. Una vez la Flo le dijeron, dibujen un papá. Y la Flo me dibujó con vestido. Y le decía, Flo, ¿por qué me dibujaste con vestido? Me dice, que tú sales así en la tele. Y sí, pues, pero una, dos veces, no siempre. Pero bueno. Pero quizás la marcó mucho, ¿viste? Oye, bro, qué linda. La marcó verme de mujer, po.
Claro, la marcó. Qué linda la foto del curvo. Bueno, muchachos, eso es el concepto Upa Chalupa. En el fondo, tirar para arriba a la familia, a la gente, a sus seres queridos. Así que manden sus fotos a tu zona X, muchachos, porque a fin de mes tenemos un lindo par de lentes de óptica Galán para la mejor foto para la pareja, para la pareja, ¿eh? Hola, aquí somos de Sicuro, hubiera ganado, ustedes hemos tenido que regalar tres lentes. Están buenísimos. Sí, porque tienen que mandar la foto al inbox de tu zona X, ya sea en Facebook o Instagram. ¿Ya? Mira, aquí mi flow va a terminar. Anteojo. Saluda. ¿Qué curso? Este es mi flow. A ver, ¿quién está ahí? ¡Hola! ¡Buen día! ¡Hola! ¡Qué linda! Hola. Igual a la mamá. Por suerte. Sí, 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 sí. Mucho, porque este. Buen día. Está como ella todos los días le digo, ¿tú nunca te vas a ir de casa? No, me dice, nunca. Qué bueno, le digo yo. Todo. Oye, el Kurt conoce a mi hija, la Camila. Bueno, impresionante. Mi hija nació el 5 de abril, el mismo día del 99, el mismo día que empezó Solo TV, así que va a venir una fecha. Yo la vi muy... guaguita. La viste, la otra vez cuando fue a hacer el show, ¿no es cierto? La viste para el show, ¿no es cierto? Estaba más grande que tú, casi. Bueno, lo que te quería contar, bueno, fui abuelo, Kurt, y mi nieta se llama Florencia, igual que la tuya, Florencia. ¿En serio? Aquí tengo mi flow. ¿Con ese susodicho que conocí? Sí. Bueno, Kurt conoce a mi señora, Andrea, conoce a todos. Yo voy a tener más osco. Sí. Adorable. Ah, bueno, ya vaya a ser abuelo ya. Oye, pero tu hijo mayor, ¿cuántos años quiere, Kurt? 20. Ah, más claro, más o menos. Yo me acuerdo cuando nosotros estábamos haciendo Solo TV, en ese tiempo los celulares no había, ni si lo era muy caro. Sí. No había. Lo que más le sacaba provecho al canal, que llamaba de los teléfonos de la oficina directo a Arica para hablar con el adicto. ¿Sí o no, Kurt? Había que aprovechar las comunicaciones. Se cagó al canal con varias luquitas llamando a Arica, weón. Siempre está en la oficina hablando por teléfono. Pero está bien, pues tenía que hablar con su hijo, ¿no es cierto, compadre? Sí, pues. Igual tengo una anécdota con mi hijo también que la gente lo se ríe cuando la cuento. A ver, dale, cuenta. Dale. Que en mi época, cuando Agustín estaba en Arica, yo estaba con el pájaro así a full, y de repente me llama Jardín Infantil de allá de Arica diciendo que hola, soy la profesora de Felipe Carrera. Ah, ya sí, lo que pasa es que Felipe le preguntaron de sus padres y él dice que nació de un huevo. Entonces yo diciéndole, es que mire, le voy a explicar, lo que pasa es que yo soy Kurt Carrera, hago personaje, y me imagino que como yo no voy mucho a Arica, la mamá le dice, ¿quién es mi papá? Le pregunta él, un pájaro que está en la tele, y él en su conciencia debe decir, sí, pues si mi papá es un pájaro, yo nací de un huevo. Pero bueno, ya tiene 20 años y es un niño normal, así que... Puta, qué divertido. Se sanó. Lo más divertido es como cuenta la historia, sin tranquilidad. Es que fue... Bueno, no es así textual como pasó. Es que... Qué tierna historia. A ver, ahora está llegando. Están llegando fotos de Upa Chalupa. A ver, mostremos. Ah, muy bien. Ah, qué lindo, su Upa Chalupa. Bueno, eso es, muchachos. Tenemos que hacerlo viral esto. La buena energía. Oye, Claudita, tú puedes ver los nombres de la gente que mandó la foto, ¿no? ¿Salen los nombres, no? ¿O tú? No salen. Escucha. A ver, que los saludemos. Porque interna, también, ¿quiénes son? Nomás. Claro. Voy interna, me va a contar quiénes son. Oye, Juan Pablo lo mandó, su foto de Upa Chalupa. Pero sí, claro que sí. Tenemos la foto de Juan Pablo. Sí. Su hijo, sí. Exacto. Sí, la tenemos. Es muy buena esa foto. Ahí está. ¿Cómo se llama ella? Voy interna, ¿lo tiene? Le tenemos que dar un momentito. Sí. Dale. Alejandra. Ya. Fernanda. Bueno, Alejandra. Ya. María Fernanda Garrido y María Muñoz Ortega son nuestras tres seguidoras que han mandado fotos y que pueden ganarse esos lindos anteojos de óptica Galán. Para las dos, es para la dupla. Para la uno dupla. Para cada una, claro. ¿Cierto? Uno para cada una, qué bueno. Sí, o uno para cada uno. Exacto. Son unisex.
Bueno, y si y mandan una foto como Kurt, que fueron tres, mandamos tres lentes regalo. ¡Oh! Y ¿en serio? ¡Oh, qué buena! Ay, ay. Dime, dime. Ahí está el Instagram de Ópticas Galán, Ópticas-Galán, para que vean todos los modelos. Super. Y nos sigan por las redes en Instagram. Pasamos ya más de una hora, ha sido, pucha, como todos los días, agrado con mi compadre Kurt, yo lo quiero mucho, en serio, son muchos años de amistad, a veces pasa mucho tiempo que no nos vemos, pero siempre la buena onda es la misma, así que gran. Le digo a la gente que no veo mucho y que de repente no hablamos mucho, pero eso no significa que no haya cariño, no haya amor. Hay gente que compara eso y dice, no, es que tú nunca me llamáis, es que no significa que yo te llame, siempre está en mi corazón y en mi mente. Pablo, eso es una gran verdad lo que dice Kurt, porque a mí me pasa de repente, tú llamas y alguien que, por suerte que me llamaste, mucho, en vez de ponerse contento que uno llama, te empieza a tirar tiro la mala energía. Pasa. Es verdad. Pasa. No, ahí hay que evitar esa mala energía. Así igual, cuando son buenas acciones, hay que recibirlos con harto cariño. Entonces, no hay que, tampoco hay que meterse tanto con ese rollo. Yo creo que los gestos de cariño siempre hay que agradecerlos, sea como sea. Porque si a la otra persona le nace, hay que aceptarlo nomás, súper bien como le nazca. Así que como si tú llamás y tú decís, oye, te llamé porque quería saber de ti, y tú decís, oye, pero no me llamáis nunca, eso no está bien, eso es malo para uno y es malo para el otro también. Entonces, para evitar ese tipo de roces, claro, exactamente. No, buena onda nomás, pura buena onda. Sí, pura buena onda. Oye, Agustín, que quiere saludarlo. Hola, Agustín. Hola. Es el cabrito hola. Que peleamos con el PlayStation. Sí. Pongan una agenda horaria. Oye, Agustín, tu papá es bueno al PlayStation, más o menos nomás. No, ¿cuál es mejor? Me gana. Yo tengo qué el 99% y el 1%. Toma. Claro. Ay, me encanta. Hay que dejarlo más rato para que practique. Exacto. Ay, me encanta esto de, aparte de la CUR, de ver a su familia y todo esto. Así que muy contento, familia. Muy buen programa. Gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a ustedes, por siempre es bueno hablar y que la gente comunicarse y que la gente lo pase bien. Eso es lo fundamental. Bueno, sobre todo hoy en día. Nos vemos ya la próxima semana. A Juan Pablo, que denle todo el programa. Oye, quiero avisar también que ya estamos justo en la próxima semana comienza la cumbre para las personas que quieran ingresar gratuitamente. Saludmentalfísicayespiritual.com. Esa es la página web donde se pueden inscribir gratis. Sí, se pueden inscribir gratis. Hay unas ponencias bellísimas que justamente estamos hablando de todos estos temas, de cómo podemos abordar la salud mental, la salud física, la salud espiritual en estos momentos que es importante tener nuevas miradas. Así que ahí está. Esa es la charla que hago yo. Espiritual, 13 y 17 de julio de este año por internet. Ahí está. Sí. Y es gratis, eso es lo mejor de todo. Es gratuita, charlas bellísimas también. Así que, no, súper bien, invitadísimo. Voy a participar. Invitadísimo todos. Sí. Ya, muchachos, comenzamos hoy cuando son las 10, 8 de la mañana. Que tengan un gran día, un gran miércoles a todos nuestros seguidores, a Juan Pablito, a Kurt. Chao, Juan muchachos. Pablito. Bueno, chao, gracias, Claudio. Gracias. Muy bien, cuídense. Un abrazo. Hasta mañana a las 9. Chao. Hasta mañana. Chao, Kiwi.